Muchísimas gracias y... y un placer estar aquí con todos vosotros. Una vez me tocó presentar a, a una persona que tenía un currículum impresionante, excepcional, y no se me ocurrió decir otra cosa que el ponente de hoy es un impresentable. ¿no? Eh, bueno, yo, yo vais a ver que soy un impresentable. ¿Eh? yo voy a contar yo, yo no soy yo no soy periodista no soy investigador no soy divulgador yo cuento cuentos nada más yo soy un cuentista y cuento historias y hoy voy a contar dos historias sobre virus ¿eh? Eh, empiezo con una con una cita si quiere bueno vamos a ver Bien, empiezo con una cita de Chesterton. Divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido y nada más. Entonces, a mí lo que me pidieron es que hiciera una, una presentación, pues tipo lo que a veces solemos hacer en, en los festivales, estos de ciencias, en, en Naucas, etcétera, ¿no? Es decir, yo lo que he seleccionado son dos historias breves eh, y de lo que se trata es de contar y voy a contar las historias. Yo, yo, yo solo sé un poquito de, de microbiología. Y las voy a contar pues con un poquito de bueno hacer la ciencia también divertida. ¿no? Eh, ahí estamos. Eh, esto es para también para presentarme, autopresentarme. Yo, como pueden ver, soy microbiólogo, ¿vale? Y yo me dedico a los microorganismos. Yo soy una persona muy seria, porque yo, yo soy catedrático, entonces los catedráticos saben que son tíos muy serios. Y además yo vengo de la Universidad de Navarra, que es un sitio también muy serio. ¿Eh? Ahí tienen también mi, mi correo electrónico y el arroba microbioblog, ¿no? Bien, pues yo todo lo que les voy a contar aquí todo está basado en, en revistas científicas, todo jeje, o, o casi todo. ¿eh? Vamos a ir viéndolo. La primera, eh, lo primero que les, vamos a, les voy a contar es lo que yo he titulado: somos virus. Y les voy a poner dos ejemplos científicos para demostrar esa afirmación que, que pongo ahí, que somos virus, ¿vale? ¿Qué son los virus? Eh, le preguntaron a Andrew Lorff, que era un premio Nobel, ¿qué son los virus? Y dijo, los virus son virus, ¿vale? Se quedó tan ancho, sin despeinarse, como a Puigdemont, igual se quedó... Eh, eh. Y a Peter Medawar, que era otro premio Nobel, este ya, bueno, pues dio un poquito más de información, ¿verdad? Los virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias, ¿eh? Pero ¿qué son los virus? Los virus, eh, como sabéis, son piratas de las células. Los virus no son más que un, una cápside de proteínas que contienen un ácido nucleico y esa cápside les sirve para entrar e infectar una célula, cualquier tipo de células, animales, vegetales, bacterias, y superimponer su información genética. Son dictadores moleculares, piratas de la célula y la célula lo que hace al final es ponerse a... Eh, eh, a, a multiplicar esos virus eso es una, una bacteria en concreto con los virus que están ya infectados eh, el virus va a superimponer su información genética y al final la célula va a estallar y va a liberar todos esos virus eso es cómo como, como funcionan los virus Claro, los virus los, los, eh, siempre los, los asociamos a enfermedad los virus son malos ¿verdad? y producen eh, enfermedades la viruela, el herpes, la hepatitis, el dengue, el sarampión, la rubeola. Pero a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y ¿los virus tienen alguna otra función? ¿Puede haber virus buenos? Conocen los retrovirus. Un tipo de virus son los retrovirus. Todo el mundo le suena a los retrovirus porque los retrovirus el VIH, por ejemplo, es un retrovirus. Pero no todos los retrovirus son VIH, ¿vale? Los retrovirus tienen la capacidad, son unos virus muy peculiares, pero tienen la capacidad de infectar una célula e insertar su genoma dentro del cromosoma de la célula, en lo que denominamos el provirus. Y pueden quedar ahí latentes, escondidos durante muchísimo tiempo. Claro, si un provirus infecta una de nuestras células, una célula hepática, una célula de la piel, pues nosotros podemos transmitir ese provirus, perdón, ese virus, lo podríamos transmitir de manera que denominamos horizontal ¿verdad? entre nosotros pero qué pasa si esa infección ocurre en un gameto en la línea germinal es decir si ese provirus infecta un, un óvulo o un espermatozoide y queda escondido en forma de provirus pues que ese espermatozoide cuando, cuando fecunde y forme un, un cigoto ese cigoto habrá heredado el provirus y todas las células que provienen de ese cigoto tendrán el provirus en su genoma y ese cigoto, cuando acabe siendo un, una persona y a su vez produzca gametos y lo pasará a su descendencia. En ese caso, la infección, entre comillas, la hemos transmitido verticalmente, ¿verdad? Bueno, pues esto que ocurre eh, ha ocurrido eh, a lo largo de millones de años en muchos, en muchos tipos eh, de animales. Y también en el, en el ser humano, ¿vale? Del ser humano, nuestro genoma tenemos esos lo que denominamos retrovirus endógenos que han quedado de esa forma fosilizados en nuestro genoma. Y si nosotros secuenciamos el genoma humano, podemos ver esos restos de retrovirus de lo que fueron hace millones de años retrovirus endógenos y que han quedado ahí secuencias con distintas funciones. De hecho, como saben, si nosotros secuenciamos el genoma el genoma humano que tiene 3.200 millones de pares de bases antes nos han dicho unos 20.000 genes, 20.500. Bueno, el concepto de gen también es un poco amplio, pero más o menos, para que nos entendamos, unos 20.000 genes. Y el noventa y tantos por ciento de todas esas secuencias no, no son genes. Es lo que antes se denominaba muy mal el DNA basura, pero sabemos que tiene unas funciones eh, reguladoras, etc. Bueno, pues en ese DNA no codificante, DNA basura, DNA que no... Que no codifica proteínas, que no son genes, hay 450.000 copias de retrovirus endógenos, de esos fenómenos que han ocurrido a lo largo de la evolución y que infectaron la línea germinal. ¿Qué función tienen o qué hacen ahí? Por cierto, ahí hemos puesto que tenemos unos 20.000 genes. El número de genes no es importante. El arroz me parece que tiene el doble de genes que nosotros, más o menos. Aquí vemos que el número de genes no nos hace ni más listos ni más. ¿Vale? ¿Qué función tienen esos retrovirus endógenos? Pues tienen múltiples funciones. ¿eh? Sobre todo, muchos de ellos han quedado ahí fosilizados, han ido degenerando y son funciones reguladoras. Lo que hacen es encender, apagar genes. Algunos han evolucionado y hoy sabemos que son lo que dieron lugar a la placenta en los, en los mamíferos. Algunos se pueden activar y pueden activar determinados genes y tener relación con funciones tumorales, etc. Pero sobre todo lo que le dan es variabilidad y diversidad al, al genoma. Y eso, lógicamente, ha tenido y tiene eh, mucha influencia en la evolución, en la evolución humana. Nosotros ahora podemos comparar los genomas completos de humanos, gibones, eh, monos, etcétera, y buscar esos retrovirus. Y puede ocurrir que encontremos algunos de esos retrovirus comunes en todos esos genomas. ¿Eso qué nos, nos sugiere? que aquel retrovirus infectó la línea eh, germinal eh, antecesor de, de cuando se separaron esas líneas evolutivas, o podemos incluso encontrar retrovirus que, son, que solo aparecen en humanos, tenemos retrovirus que no aparecen en humanos y no en monos, es decir, que infectaron a la línea evolutiva que dio lugar a los humanos y que igual nos separamos hace más de 6 mil, seis, seis millones de años. ¿no? Incluso si seguimos investigando con los parientes más cercanos, los neandertales, pues también ahora podemos secuenciar el genoma del neandertal y ver que también tienen algunos retrovirus que son comunes, que por tanto infectaron antes de separarnos la línea que dio lugar a los neandertales y a los humanos, al Homo sapiens sapiens, o algunos que son exclusivamente humanos. Esos retrovirus, como digo, son secuencias reguladoras que han ido modulando de alguna manera la evolución, también la evolución humana aquellas infecciones que ocurren hace millones de años. ¿Y qué pasa con los chimpancés? Han oído muchas veces que nosotros tenemos en común un 98% de la secuencia de DNA idéntica a la de un chimpancé. Y algunos por eso dicen, no, es que somos primos de los chimpancés. Son... Bueno, pues realmente la secuencia no, no es lo importante. Podemos tener la misma baraja de cartas que un mono, pero jugamos distinto. Uno juega al, al mus y el otro juega al póker porque lo importante ya hemos visto que no es ni el número de genes, de genes, el arroz tiene más genes que nosotros, ni la secuencia de nucleótidos. Lo importante es la regulación, lo importante es con esa baraja de cartas que tienes casi igual, en qué orden sacas las cartas. Y en esa, en esa eh, expresión de los genes que ocurren durante el desarrollo embrionario, que hace un gen se encienda, otro que se apague, uno que cambie, que mute, porque pequeñas diferencias hace que las diferencias al final fenotípicas sean muy distintas y que, los, que unos sean humanos y otros sean chimpancés. Yo les aseguro que probablemente si esta reunión se repite jamás habrá en el público ahí chimpancés. Quizá aquí en el estrado sí que pueda haber alguno, pero ahí en el público no. ¿verdad? Por lo tanto, lo importante vemos que no, que no es la secuencia, sino es la regulación. Y por eso la afirmación que hemos dicho antes, somos virus. Es decir, nuestra propia evolución humana ha estado influenciada. Por la acción de esos retrovirus endógenos que han ido infectando el genoma humano a lo largo de millones de años. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que por el que decimos que somos virus. Ustedes saben que, que nosotros estamos repletos de microorganismos. Algunos dicen que eh, por cada célula que tú tienes tienes 10 microbios, ¿vale? Algunos son afinan más y dicen, no, por cada célula un microbio, bueno, da igual. O somos la mitad microbios o, o el, el 90% de lo que somos, somos microbios. Porque, como digo, por cada célula humana tenemos 10 microbios: 10 bacterias, virus, hongos, etc. ¿no? De hecho, algunos han calculado que eso puede pesar hasta un kilo. Un kilo de lo que tú pesas son microbios. Bueno, ya se dan cuenta que algunos podemos llegar a dos kilos de microbios incluso, ¿verdad? Bien, esos microorganismos que están ahí cumplen su función, lo que llamamos la microbiota, y dentro de esos microorganismos hay como digo hay, hay bacterias y también hay virus. ¿no? Esta, por ejemplo, que es, una, esto es esto es la mano de Olivia. Olivia es una niña de dos años que le dijimos, pon tu manita ¿eh? en una de estas placas de Petri que seguro que utilizan ustedes en el laboratorio, ¿no? Y todo eso que vemos ahí son las colonias bacterias que van creciendo. Claro, Olivia no es que fuera una niña especialmente eh, sucia, ¿no? <laughs> Eh, le dijimos que usamos la mano de Olivia porque era la única mano que cabía en la placa, ¿eh? de Petri, nada más. ¿eh? Pero si hacemos con nuestra mano, pues sale prácticamente lo mismo. Estamos repletos de microorganismos, de bacterias y de virus. Este artículo salió de una revista, PANAS, que quizás les suene, Proceedings of the National Academy of Science. Algunos dicen que PANAS en realidad lo que quiere decir Paper Not Accepted in Science. ¿no? Bien, bueno, pues esto es, es, un, es un paper que habla de un, de un virus, el clorovirus, es parte de la orofaringe, o sea, de, de, de la microbiota de la faringe humana, ¿vale? Y que además está asociado con algunos cambios cognitivos, etc. ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue estudiar la microbiota los virus que hay en la garganta, encontraron este clorovirus. Pero lo más curioso, en, la, en personas sanas, vieron que el 40% de las personas sanas tienen este, micro, este, este virus en la garganta. Pero lo, lo más curioso es que cuando hicieron una serie de test de estos cognitivos sobre el procesamiento visual, el reconocimiento espacial, la atención, pues vieron que las personas que tenían portadoras de ese clorovirus daban peor en los tests. Incluso lo repitieron con ratoncitos esos experimentos que nos han enseñado antes Luis del ratón en un laberinto, etcétera, parecido a eso. ¿no? Pues se ve el ratón por el laberinto, para ver si tiene memoria, etcétera. Infectaron esos ratoncitos con este virus, salían peores. Es decir, este virus hace a las personas y a los ratones, en definitiva, más torpes. ¿no? Podemos decir que han descubierto no el coronavirus, sino el torpevirus. Es decir, el virus que nos hace torpes. ¿no? Esto tiene unas consecuencias muy importantes porque claro, aquí empiezan a salir una serie de preguntas muy interesantes. Por ejemplo, oye, ¿tú eres imbécil o es que estás infectado con el torpevirus? Porque puede ocurrir efectivamente que esto que hemos oído muchas veces, de que la estupidez es contagiosa, pues igual es verdad. O sea, igual es que el virus, el torpevirus, el clorovirus torpe este, va pasando de unas personas a otras y la estupidez se va extendiendo. ¿Podríamos curar la estupidez? ¿Podríamos igual hacer un experimento de ir retirando el rotovirus y la gente es, es menos estúpida? ¿O al contrario, nos puede interesar infectar a un determinado colectivo y, y hacerlo más estúpido? ¿no? O sea, las preguntas que surgen son apasionantes. Podríamos incluso pensar: oye, ¿este político estará infectado por el clorovirus, por el torpevirus? ¿Vale? Bien, yo a mi mujer le suelo decir que eh, en mi caso eh, no es que sea imbécil, sino que realmente es que estoy infectado. ¿no? O sea, que esto puede. Bien, bueno, estos eran dos ejemplos de, eh, de esa afirmación que hemos dicho, somos virus. Y vamos a pasar ahora, hablando de virus, vamos a pasar a otra, a otra charla, ¿vale? Que yo la he titulado, Te vamos a salvar la vida, ¿vale? Te vamos a salvar la vida. Alguno es posible que se ha puesto un poquito nervioso al ver esta fotografía y diga, oye, ¿no tiene a alguien más cercano? Sí, sí, ¿eh? Te vamos a salvar la vida, ¿vale? Oiga, pero, no sé, ¿alguien más local? Sí, sí, más local. A usted se le ve el primer, se le ve el plumero, ¿no? Trump, Merkel, eh, Rajoy, eh, da igual el mensaje, el mensajero, te da igual el mensajero, lo importante es el mensaje. Te vamos a salvar la vida. Vamos a hablar en esta charla de cómo funcionan las, vidas, las vacunas contra los virus. Esto que tenemos aquí es, un, es una foto, es un selfie de esta especie de croqueta, es el virus del sarampión. El virus de sarampión es uno de los virus con una capacidad, es un virus humano, solo afecta a humanos, pero es uno de los virus con una capacidad de transmisión impresionante. Por cada persona infectada puedes llegar a infectar a, a, a 12, 17 personas. De manera que en un aula, en una clase aquí, si alguno de ustedes tiene eh, sarampión y estamos vacunados, en un rato, en media hora, eh, prácticamente el 90% del aula está infectada. Se transmite muy rápidamente por esas gotículas que emitimos al hablar, al estornudar, ¿eh? pequeñas gotas que se van transmitiendo por el aire, y ustedes lo respiran y acabas infectándote por el virus del sarampión. Lo que produce el virus del sarampión pues es el sarampión, que es esta enfermedad típica de los niños, la que es una enfermedad leve que produce fiebre, esos, esa fibrícula, esos granitos típicos, etcétera, y que suele ser leve, pero en un 10% de los casos. Sobre todo en problemas de malnutrición, etcétera, puede llegar a ser mortal. Se calcula que al año fallecen casi 100.000 niños en el mundo por el sarampión. 100.000 niños, es decir, hoy, en el día de hoy que hemos estado aquí, probablemente unos 300 niños mueran por sarampión en el mundo, ¿vale? Lo cual es una barbaridad. Es una enfermedad para que tampoco hay, no hay curación, solo se pasa una vez. Pero realmente lo, lo dramático de todo esto es que existe una vacuna. Una vacuna que es segura, que es efectiva, que es gratuita, que tiene una efectividad de más del 98% y que, entonces, y, que algunos, y que además se han hecho cálculos y esta vacuna ha ahorrado millones de, de muertes de niños pequeños, niños menores de 5 años. Claro, algunos dicen que es la mejor inversión en salud pública que existe. Si tenemos una vacuna como esta con la, la del sarampión, que es gratuita, que es efectiva, que, es, eh, que funciona muy bien, que es... Eh, barata. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no somos capaces de erradicar el sarampión, como hemos hecho con otras eh, enfermedades, como puede ser la viruela? Y estamos a punto de hacer con la polio, con la poliomielitis, con el virus de la polio. Pues principalmente por dos razones. La primera de ellas es porque hay sitios donde no llegan las vacunas y donde eh, hay algo que da más miedo que las vacunas, que es no tener vacunas. Hay países, en, en países en vías de desarrollo donde los padres, las madres principalmente, tienen que andar kilómetros y kilómetros de la, desde la aldea hasta el sanitario, hasta, la, hasta el centro de salud, para poder vacunar a sus hijos. Y hay sitios donde no llegan las vacunas. Esa es una de las razones. Y la otra razón es porque eh, en países ya más desarrollados eh, el problema es la existencia de movimientos antivacunas. O, sobre todo, quizá en, la, en España no son muy activos, pero sí hay cada vez más padres que dudan de las vacunas. Padres y madres que dudan si tienen que poner todas las vacunas, el calendario vacunal, si tengo que vacunar contra enfermedades que no veo, le puedo producir autismo, etc. ¿no? Y esa duda sobre las vacunas lo que está haciendo en, en Europa, por ejemplo, es que eh, desde estos últimos dos años haya un rebrote de eh, casos de sarampión en Europa, especialmente en, en Rumanía. Probablemente en Rumanía la causa sea la falta de estructura sanitaria o en países como en Italia y en otros países europeos donde están descendiendo las tasas de vacunación debido a estos movimientos antivacunas o esta nueva moda de no vacunar a nuestros hijos. Bien, yo lo que les voy a explicar ahora a continuación es cómo funcionan las vacunas vale. y vamos a suponernos, vamos a supone, vamos a, a explicar dos, dos casos. en un primer caso, en la primera situación, vamos a suponer que ustedes son unos insensatos y han decidido no vacunarse, ni ustedes ni sus hijos, eh, si los tienen, eh, del virus contra el virus del sarampión. Y vamos, en, por lo tanto, la cobertura vacunal en, en el, este auditorio es muy baja. vale. La cantidad de personas vacunadas es muy baja. Y vamos a imaginarnos que ahí en medio de ustedes hay un niño que además tiene leucemia. Un niño que, como tiene leucemia, no le podemos vacunar de ninguna enfermedad porque es peligroso. Entonces, vamos a ver qué le podemos decir a ese niño. Y a ese niño le vamos a decir que te vamos a salvar la vida. ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos esta situación y vamos a imaginarnos lo que se llama en epidemiología el caso índice. El caso índice es el caso en el que comienza la, la epidemia. Y yo voy a ser el caso índice. Yo estoy infectado con el sarampión. Yo eh, voy, a, voy a estornudar sobre todos ustedes y el virus va a empezar a volar por, la, por el auditorio, ustedes lo van a respirar y se van a infectar. Vamos a ver cómo ocurre esto. Bien, entonces yo me he traído un cañón de virus ¿eh? y entonces yo estoy infectado con el virus de sarampión y vamos, vamos a estornudar, vamos a ver qué ocurre. A ver si funciona porque el chino me la suele mueve. Bueno, pues entonces aquí como han visto han salido todos los virus del sarampión. Aquellos que les ha tocado el virus se han infectado, ¿vale? Han respirado el virus y lógicamente uno se infecta y puede seguir transmitiendo la infección. Vamos a ver cómo ocurre. Infectado número uno. Puedes estornudar, por favor. Hacia atrás, hacia el otro lado, hacia allá, hacia allá. Dale, para allá. Fuerte, cuesta un poquito, cuesta un poquito, porque estos son del chino y el chino a veces no me funciona muy bien. Bien, mientras intenta estornudar el infectado número uno, tú sigue intentando, El infectado número dos, por favor. Infectado número dos, muy bien, e infectado número tres. Muy bien, bueno, y ya el otro lo dejamos tal. Bueno, pero ya ven ustedes, podríamos seguir aquí, ¿eh? si funcionara mejor el cañón de confetis. Todos ustedes al final han acabado infectados con el virus del sarampión, ¿vale? Eh, el 10% de ustedes van a morir por complicaciones del sarampión, ¿vale? Pero qué le pasa a ese niño que teníamos ahí en medio que no hemos podido vacunar porque tenía leucemia? Pues en ese caso le ha llegado el virus también igual que a todos ustedes, pero en ese caso la, la, eh, por los problemas que tiene pues su posibilidad de morir por el, complicaciones por el sarampión son del 30%. ¿Qué le podemos decir a ese niño? Que te vamos a salvar la vida. Entonces, ahora vamos a suponer una segunda... Eh, una segunda eh, 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 ¿Cómo se dice? Segundo escenario, ¿verdad? Vamos a suponer que ustedes leen libros interesantes, como pueden ser Funcionan las vacunas. Un libro muy interesante que ha escrito Yana Turbide y un servidor, y que lo pueden encontrar en internet, seguro. Bien, y entonces ustedes han leído este libro y ustedes dicen, sí, sí, okay, hay que vacunarse. Entonces vamos a suponer que en este nuevo escenario la cobertura vacunal es del 95%. El 95% de ustedes está vacunado. Entonces vamos a ver qué pasa en esa situación si yo sigo siendo el caso índice. Y si el chino no me falla esta vez, pues sigo siendo una persona infectada y vamos a ver lo que pasa. ¿Vale? Muy bien. Entonces el virus del sarampión vuelve a extenderse y vamos a ver qué pasa ahora. Infectado número uno, ¿puedes estornudar? Bueno, no, porque está vacunado. ¿vale? Infectado número dos, ¿dónde estás? Estás vacunada. Infectado número tres, bueno, te queda un cañón por ahí, pero no lo saques ahora. Estás. <laughs> Estás vacunada. Es decir, están vacunados. Por lo tanto, no pueden transmitir el virus. Con la vacunación lo que hemos conseguido es cortar la cadena de transmisión del virus. El virus ya no se ha extendido entre todos los escenarios, ¿verdad? Porque gracias a las vacunas lo que hacemos es rodear al patógeno. ¿eh? Y e a impedir que se extienda porque cortamos la cadena de transmisión del virus. Esto que les estoy explicando es lo que se denomina microbiología en epidemiología. El efecto rebaño en la inmunidad de grupo. De que tú te vacunes depende de la salud de otros, depende de la salud de los más débiles, de los niños, de los enfermos, etc. A ese niño eh, que tenía leucemia, el estar rodeado, de gente vacunada ha evitado que el virus le llegue y por lo tanto le hemos salvado la vida. Con las vacunas salvamos la vida a los más débiles. Y acabo con una cita, como he empezado, en este caso, de un microbiólogo famoso que era Crassus Clay, o eh, Mohamed Ali. Mohamed Ali tenía un hijo que eh, quería dejar la universidad y quería eh, dedicarse al boxeo, igual que igual que él. Y él eh, le dijo. Hijo mío, quédate en la universidad, porque si lograron sacar penicilina del mo del pan, seguro que algo podrán sacar de ti. Muchas gracias.